periodista, actriz, actriz de ficciones en televisión, de cine y también de teatro, que es una de sus grandes pasiones. Estamos hablando de una mujer muy talentosa, hiperactiva y encima también mamá de un hijo espectacular. Bienvenida Noelia Campo a Sonríe. ¡Buena! ¡Adelante! ¡Buenas noches! Divina, bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Cómo un placer estar acá. Tome asiento, póngase cómoda. Sonriendo, estoy bien. Estás preciosa, un amor. Bueno, ¿cómo andas? Feliz cumple, Manu. Muchas gracias, divina. Que pases bien. Viste, te tengo que venir al festejo, mil gracias. ¿Sabes que estábamos repasando ahí la productora? ¿De hace cuánto te vemos? Y los primeros recuerdos que... No repasen mucho, chicas. Divina. Los primeros recuerdos que tenemos es verte bajando de aquella escalera en aquel comercial en el que tenías un asiento. No sé qué edad tenías. ¿Eras? El de curitas. Exacto. Sí. Exactamente. Tenía 17 años. 17 años, una juventud. Y tenías un granito y subías para arriba y bajabas con una curita. La de curitas que me puse yo para parecerme a ti. Y nunca podía arreglarme. Mira ahora que me decís. No le lograste. Tengo un aire. Qué divina. ¿A qué edad arrancaste a hacer publicidad? Hacer gráfica a los 15. Y después en comerciales de televisión a los 17. ¿Puedo decir que sos la Natalia Oreiro que se quedó de este lado? Ah, no, por favor, no. Ella, palabras mayores. Y el bombón de tu hijo es el Merlín que pudo haber sido de aquí. Valentín. A mí me gusta más el nombre de mi hijo. Sí, pero bueno, con todo respeto, ¿verdad? Totalmente. Bien. Tenemos muchos informantes, te cuento. Sí, yo tenía mucho temor de venir a Sonríe. Les quiero confesar, porque yo tengo por acá amigas, amigos que me conocen bastante, que hemos compartido días, tardes, noches, fiestas, madrugadas. Ahí está. Entonces yo venía así como con un poco de temor, pero bueno, confío en ellos. Sí, no, ya que nombró eso, ese aspecto de su vida, contanos, sos socia del Club CLU de la Felicidad. Y eso es un club de la felicidad secreto, que no entra el que quiere, una sino el que puede. Cuya también presidenta es Jorgelina Sánchez Cores, que está por ahí. Está por acá. Para que no la atrás del monitor. ¿De qué se trata? Contale a la gente porque... El Club de la Felicidad, y se trata de... Somos todas integrantes que buscamos la felicidad, la encontramos, mujeres, se nos va, vuelve, y todas tratamos de hacer a las demás felices. ¿Pero lleva nombres al club? No. Ya, ¿viste? Por supuesto que no. Pero entonces es el Club de la Infidelidad. ¿No? De la infidelidad. Ahí va, infidelidad. Traiciona, bueno, ambas dos, ¿no? Infelicidad y infidelidad por otro lado. Bueno, escúcheme, ¿no? Escuche, pero hay frases, hay memos después de las reuniones. Totalmente, que los escribe circulan. La presidenta. Próximamente hay remeras y además hay socias. Ya hay una foto con remera. Y hay gente que aspira a ser socia. Hay aspirantes también. Podemos ser simpatizantes, ese un día. Le podemos pedir que nos inviten como simpatizantes. Que ustedes, chicas, ustedes están adentro seguro. Vamos arriba. Están adentro seguro. Frecuencia de reunión. Escuchaste vos, ¿no? Me gustó el dedo así. Exacto. Noé, también otras amistades tuyas nos han comentado que la música estuvo siempre en tu vida. Esto de Va por Vos viene de chiquita, de cuna. De hecho, organizabas bailes en tu cuarto. Es verdad. ¿Realizaba bailes en tu cuarto? Eso fue Mariana, seguro. Exacto. ¿Qué tipo de música sonaba en ese dormitorio? ¿Qué música? Y dependía la etapa de mi vida también, la música que queremos que repasar un poquito. Vos tenés buen gusto, pero decime que salió ahí, que escuchabas un Mocedades, un Timbiriche. Bueno, Mocedades de chica, por supuesto. ¿Quién no escuchó Mocedades? O sea, las generaciones mayores siempre te dejan algo. Y Amor de Hombre, lo cantaba frente al espejo con mi hermana. Pero fascinada, sí, eso sí, de chica siempre tenés esas cosas, no sé, Camilo VI, Rafael, todo eso. Ciudadano Ilustre de Montevideo. Lo tengo adentro. Rafael. Y después, a medida que iba creciendo, iba cambiando. Yo qué sé, cuando iba a la escuela, que hacíamos los primeros bailes, los hacíamos en el living de mi... Los bailes de la escuela eran en el living de mi casa. Y llevábamos todos los muebles para el apartamento de mi tía, que vivía al lado. Ay, qué contenta estaría tu mamá, Noelia. Me imagino qué contenta que estaba tu mamá. Es que ella era la que... Ah, sí. Organizaba el baile. No, entonces, había que mudarse. Claro, alquilábamos luces, todo, y hacíamos bailes. Yo qué sé, la época... Y con mi hermana practicábamos, ¿no? Antes del baile practicábamos los pasos. Bailar. Era la época, yo qué sé, de Ultraviolento, de Cambalache, de Los Estómagos, de Bob Marley, Buffalo Soldier, todo eso. No te agarró para el lado de la música nunca, siempre escuchándola, trabajando con la música, pero hacerla... Sí, no, de chica hice de todo. Mi madre siempre, o sea, estábamos en actividad, creo que es por eso quedé medio hiperactiva en la vida en general. Dicen que sos hasta el día de hoy, que no hay momento que te tires en el sillón tranquila. Sí, no, me cuesta, es algo que quiero lograr hacer.
Pero nada, de chica, con mi mamá típico íbamos a ballet, gimnasia olímpica, patín, piano, canto, ¿no? Así, este. Entonces, pero nunca, era también como un poco impuesto y yo a veces soy un poco rebelde, entonces como que nunca seguí. Capaz que me habría gustado seguir con tocando algún instrumento, ¿no? Porque la música es como un lenguaje universal y eso está bueno, te comunicas en cualquier parte del mundo tocando algo. Cantar también me habría encantado. Eso de última es algo que capaz que la voz por ahora no la tengo tan gastada como para no. Y pero creo que todo eso también me sirvió para lo que hago ahora, ¿no? Claro. Esto, lo que hago en la tele y lo que hago también como actriz me fue nutriendo. Y también como cara de distintas publicidades. Y también nos contaron un secreto a propósito de esa cara, Manuela. Exacto. Nos contó una amiga cara tuya que sí, tenés esta cara. Cuando te van a sacar foto, no en tu rol de actriz dentro de un personaje y de un papel, es solo una cara de foto. Que tengo, eso también lo contó mi amiga. Nunca me lo dijiste, Mariana. Momentito, mañana te llamo. Así que tengo una sola cara de foto. Ya no, reconozcamos cara, qué cara. Cara de sonríe, dame esa cara. Grabando. Dame esa cara, te digo. ¿Cuál es entonces esa que pasaste recién? Esta. Excelente. Tenemos algo en común. Cierren los ojos. Usted tenemos no arruine algo la cara de ella. Está, en común y es que no te duran las plantas. Las plantas. A mí tampoco. Tenés mala suerte. Yo tuve que tirar dos. No, pero la que me regalaron mis compañeros de facultad, donde está Mariana incluida, todavía me dura, amiga. ¿Verdad? ¿Sí? Tú no lo creas. Se ve que desconfía. A nosotras no. Si me permiten. Está media así, pobre, pero. Pero ahí vive. Ay, media no, mocha. No soy muy así. Falta cariño, se ve. Ya, ¿me permiten hacer una pregunta? No, cuidado. Una cosa. Por favor. No empiecen. No ¿qué verbo está prohibido? ¿Cuál? Masticar. Ah, bueno. No, no diga cuál. No, no voy a hacer ninguna pregunta de ese estilo, por favor. Yo sé, Noelia, que en cine has hecho varias películas, en teatro también has hecho algunos desnudos, ¿verdad? Varios desnudos. ¿Cuesta ser el primero? Después uno ya le agarra como ya de rutina, eso no preocupa. Yo te... Tampoco se trae. ¿Usted le está pidiendo consejo? Sí, no. Sí, porque me han llegado muchas ofertas de desnudos a mí. No, escúcheme. Y yo creo que depende cómo esté rodeada, ¿no? ¿Sí? Y sí, yo qué sé, yo la primera vez, en la primera obra de teatro que hice para adultos, tenía medio desnudo, o sea, estaba en bombacha. Y el elenco, el director, como que siempre fue muy cuidada, era bastante joven en ese momento, creo que tenía, no sé, 23 años, algo así, 22. Y no me sentí incómoda, para nada, incluso tampoco con el público, que era ahí en vivo, en teatro. Claro, pero en Teatro Nacional, no era un desnudo ni sensual, todo lo contrario, era una nenita, mira, así, no, para nada. ¿Qué obra era esa? ¿Eh? ¿Qué obra era esa? Mein Kampf Farsa, una de George Tabori que dirigió Coco Rivero. Año 2001. Bueno, usted escúcheme, antes de hacer un desnudo... Nos llama a nosotros y lo vamos a cuidar. Sí, por favor, avise con tiempo para salir corriendo. Tiene y que avisarle respeto, a la gente. ¿No? Totalmente. Va a ser artístico lo mío también. Claro. Muy cuidado todo. ¿Vale?